Kalian ada yang denger gak? Gue denger di sini jelas banget loh. Astagfirullahaladzim, ngapain lo di bawah? Me conozco de nada, Cara, que cagada, velho. Cara, ela quase puxou pra fora do carro. Tu tá maluco, cara. Cara, que isso, velho. Cara, do céu, velho. Una cámara de seguridad instalada en una cocina de una casa capta algo sumamente extraño que al verlo es difícil de creer. De hecho, hay un punto del video que parece ser editado, pero no es así. Justo cuando se caen los imanes de frutas del refrigerador, parece que hay un corte del video. Como te lo comenté al inicio, estos imanes se caen tan rápido que parece y se asume que está editado este video, pero esto sucede frente a este pequeño y pasa tan rápido que hace este tipo de efecto en el video. No hay ninguna especie de corte o edición, es un video entero y esto asusta demasiado a este pequeño que se va de esta habitación. Un explorador de la India capta algo sumamente aterrador y perturbador en una escuela abandonada, y lo que este investigador de lo paranormal logra grabar en este sitio es realmente aterrador. Ini cuma sepetak kayak gini doang. Gue tadi dikasih jump scare di sini. Dasar setan, lu nggak ada halak. Parah. Anjing. Anjing, apaan itu, wey? Mam. Udah, mam. Ini halu gak sih? Gue ngeliat muka, cu. Depan sini, cu. Sumpah, cu. Gue depan sini liat muka, cu. Ini kesana lewat mana ya, guys, ya? Kalian ada yang denger gak? Gue denger di sini jelas banget, loh. Astagfirullahaladzim, ngapain lo di bawah? Sin duda algo muy perturbador que capta este hombre son dos entidades diferentes que se manifiestan ante él en este sitio abandonado. Sin duda alguna, la última entidad que se manifiesta ante él tiene el aspecto más aterrador. Hace unos días te presenté el caso más perturbador del 2022, pues ahora te daré una pequeña prueba
del episodio 2 de este caso tan perturbador de este año. Este caso lo está viviendo un usuario de TikTok y quiero que mires con atención esto. Recuerda que si quieres ver el video completo para darle contexto a esto, el link del video lo encontrarás en la descripción de este video, o bien, puedes ir a mi canal de YouTube, llamado El Gap. Ahí encontrarás el video completo y te daré el contexto de esto. Próximamente, espera la segunda parte de este caso perturbador. Chamos y compañía están obsesionados con la carretera de la bruja, este camino donde han tenido encuentros con una mujer vestida de negro y han captado situaciones muy aterradoras en esta carretera. Así que no dejan de regresar al sitio, como en el siguiente video que captaron hace poco en el mismo lugar. Sin duda, cada vez que regresan a esta carretera, esta mujer se manifiesta de una manera más aterradora que la anterior. Cara, eu sinceramente eu não escutei nada, velho. Não escutei nada, nada, nada. Ah, cara, que isso, velho? Que isso, velho? Sai daí, velho! Que isso, velho? Mamou aqui a pessoa aqui, velho! Mamou, quase pegou ele aqui, velho! Quase que a mão pegou ele aqui, velho! A gente indo embora, velho! A gente indo embora, velho! Cara, eu sinceramente eu não escutei nada, velho. Não escutei nada, nada, nada. Chamos en esta ocasión simplemente decidió realizar esta sesión de Spirit Box para comunicarse con esta entidad, pero no obtuvo éxito. Simplemente se retira del sitio, pero lo más aterrador de todo es cuando ellos se van del lugar y cuando el auto donde ellos van a bordo estaba avanzando, es cuando una mano aparece de la nada y agarra la puerta de Chamos. Sin duda, una prueba real de que lo paranormal existe, y esto es una prueba de ello. Dime, ¿tú qué opinas al respecto en la caja de los comentarios? Vamos a cerrar este tab con uno de los videos más aterradores de todos, y es que esto fue captado por una cámara de seguridad instalada adentro de un cuarto de un pequeño bebé. Esta cámara capta algo que sin duda es muy aterrador y no apto para sensibles. ¿Qué es lo que ocurre en este video? El pequeño bebé intenta salir de la cuna, pero algo lo sostiene justo sobre el barandal de la cuna. El pequeño está parado ahí, de una manera imposible de lograr, a menos de que alguien lo esté sosteniendo. Sin duda, algo estaba frente a este pequeño aquella noche, y lo aterró tanto que quería salirse de la habitación.
Espero que hayas logrado llegar hasta aquí sin asustarte. Me encantaría leerte si lo lograste en la caja de los comentarios. Recuerda, yo soy el Gap y espero logres dormir esta noche. Dulces sueños.